pasado, cuando ocurrió este hecho, evidentemente sobreviniente, no estaba todavía este recurso fijado en la audiencia. Por tanto, en esta instancia, señoría, el Ministerio Público, cuando era procedente, cuando era parlamentario todavía, el señor de Mussy, apeló justamente de la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que en su momento rechazó la solicitud del desafuero presentado por el Ministerio Público. Justamente apeló el Ministerio Público cuando, como dijera, parlamentario, y correspondía justamente esa acción. Pero la situación, como digo, sobreviniente, es que de aquella fecha, desde el 11 de marzo del presente año, el señor de Mussy dejó de ser parlamentario. Como consecuencia de aquello, ya de por sí no goza del fuero parlamentario, porque ya no tiene esa calidad. Y de ese punto de vista, vuestra excelentísima señoría, este recurso presentado por el Ministerio Público ha perdido toda oportunidad, ya que a través del mismo lo que se pretende justamente por el recurrente es que este excelentísimo Tribunal Superior jerárquico se pronuncie respecto de un fuero de esta persona que justamente ya carece de él. En este sentido, la petición que hacemos a vuestra señoría excelentísima es que se sirva a disponer que señalar que este recurso, como digo, ha perdido toda oportunidad y que en consecuencia no es posible en este acto pronunciarse respecto del mismo. Puede hacer su alegación verbal, señor fiscal. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, yo coincido con Ministerio Público con lo señalado con la defensa del señor de Mussy, en el sentido de que ha perdido sentido no el recurso, sino que el procedimiento de desafuero en su conjunto, entendido como un antejuicio, toda vez que el señor de Mussy, el 11 de marzo del año 2018, ha expirado en el periodo que tenía como parlamentario y, por lo tanto, ya no es portador o poseedor del privilegio procesal que le otorgaba el fuero parlamentario. Así las cosas, entendemos que efectivamente emitir un pronunciamiento sobre el fondo del recurso implicaría eventualmente, en el caso, por ejemplo, de rechazarse el recurso de apelación de la Fiscalía, extender en cierta medida ese privilegio procesal por una oportunidad que ya no corresponde debido a que ha caducado la situación jurídica que habilitaba el pronunciamiento sobre el desafuero. Y lo que consideramos que corresponde es que por ende se ordene que la causa vuelva al juzgado de origen, al juzgado de garantía, al octavo juzgado de garantía de Santiago, que conoce el fondo del asunto, para que en él obviamente se prosiga con la tramitación normal de la causa respecto al señor de Mussy, como todo ciudadano que no es poseedor del fuero parlamentario debido a que esté expirado. Y por esas razones también consideramos que debe emitirse un pronunciamiento en ese sentido en cuanto a declarar que la causa debe volver al juzgado de garantía por ser improcedente pronunciarse sobre el desafuero, toda vez que este procedimiento ha perdido relevancia debido a que el señor de Mussy no ostenta la calidad de parlamentario que poseía en el momento de solicitarse su desafuero y quien poseía al momento de interponerse el recurso de apelación que motivó el conocimiento de este excelentísimo tribunal, el cual se vio postergado además por un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad rechazado el 25 de septiembre pasado. Es por esas razones que, coincidiendo en lo general, creemos que lo que ha perdido oportunidad, por decirlo de alguna forma, más que el recurso de la Fiscalía, es el procedimiento de desafuero en su conjunto, entendido como un antejuicio que tiene distintas instancias, señoría excelentísima. Muy bien, el tribunal va a emitir pronunciamiento y les va a comunicar en esta audiencia, en un instante más, su determinación en el sentido si acoge el planteamiento, y en ese evento se emitirá la decisión pertinente, y si lo rechaza, se procederá a la vista del fondo del desafuero. Así que terminada la audiencia en esta primera parte, por la cuestión previa.